este actoral, público y solemne, en nombre del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, agradezco la presencia de todos ustedes en este acto académico. El día de hoy tendremos la oportunidad de asistir a la defensa de tesis doctoral de la señora Glorimar Alejandra León Silva, que aquí nos acompaña, cuyo título es Protección de los Derechos Humanos en la Detención y Expulsión de Inmigrantes, Aportes del Modelo Europeo al Sistema Migratorio Chileno, y cuya directora ha sido la doctora Regina Ingrid Díaz Tolosa. Este acto solemne se rige según las formalidades establecidas en el artículo 44 y 45 del Reglamento de Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Aprovecho para presentar a quienes van a integrar esta comisión evaluadora, al profesor Jaime Baza de la Universidad de Valparaíso y al profesor Juan Jorge Faúndez de la Universidad Autónoma de Chile. Dicho esto, y según lo dispuesto en los mencionados artículos 44 y 45 del reglamento de doctorado, corresponde en este momento brindar el uso de la palabra a la doctoranda para que exponga los aspectos más relevantes de la investigación que ha realizado, para lo cual se le conceden, Glorimar, entre 15 a 20 minutos. Así que bienvenida y le damos el uso de la palabra. Un saludo para todos los que están presentes y quisiera en especial extender mi gratitud a los miembros del jurado por darse la oportunidad de apoyarme en este momento en el que quiero comunicar los resultados más relevantes de esta investigación y asimismo también extender mi gratitud a todos los presentes, a la doctora Regina por su ayuda y sin mucho más preámbulos, pues quiero dar entonces inicio a una síntesis bastante breve por razones de tiempo de las conclusiones a las que se ha arribado en esta investigación. Quiero comenzar señalando que la investigación tuvo su razón de ser en la necesidad de asegurar una mayor protección a los derechos que asisten a los inmigrantes durante la detención y expulsión por razones migratorias. En Chile, los flujos migratorios se han intensificado, alcanzando, según la última medición que se efectuó el 30 de diciembre del 2019, un 7,8% de la población total. No obstante, la situación jurídica de los inmigrantes es precaria debido a la inexistencia de una normativa que esté enfocada en derechos humanos con base a la dignidad. Por eso, en esta investigación se procedió a efectuar una revisión del sistema de la Unión Europea con el propósito de extraer aportes significativos que pudieran inspirar a la legislación migratoria chilena a fin de garantizar la protección de los derechos humanos que asisten a los inmigrantes en estos procesos de detención y expulsión de tipo administrativo. Y nos enfocamos específicamente en tres derechos: el derecho a no ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho al debido proceso. Desde el punto de vista metodológico, se empleó el método dogmático por cuanto se consideran las bases disciplinares del derecho internacional público, el derecho constitucional y el derecho administrativo para analizar el modelo migratorio chileno en lo que tiene que ver con la detención y expulsión, con especial énfasis en los aspectos históricos de análisis comparativo y jurisprudencial, de sistematización de fuentes normativas y doctrinarias. Así, una primera parte de la tesis se inicia con un acápite introductorio en el que se presenta un escrutinio genérico y descriptivo para contextualizar al lector en torno al problema de la migración internacional, cómo se les protege a los inmigrantes en el ámbito internacional, y ello se logró a través de una revisión de los sistemas de protección de derechos humanos en el ámbito universal y en el ámbito regional, atendiendo al sistema interamericano y sistema europeo aplicables a la migración internacional. Así, en esta fase de la investigación, mediante un método descriptivo, se hizo una observación documental, narrativa e histórica de autores y fuentes internacionales en cuanto a estos sistemas de protección en el ámbito regional. Luego, la investigación fue dispuesta en dos partes: una primera parte contentiva del derecho de la Unión Europea y una segunda parte contentiva del derecho de extranjería chileno. A su vez, cada parte estuvo dividida en dos capítulos, siguiendo para ello un esquema de método francés para la redacción de textos jurídicos de modo binario y espejo. Esto es, en un primer capítulo nos dedicamos a atender los aspectos normativos y luego en el segundo capítulo el análisis jurisprudencial. Finalmente, preparé un capítulo de término de la tesis contentivo de las conclusiones donde se abordaron las propuestas obtenidas del modelo migratorio de la Unión Europea y sus aportes más significativos en lo tocante a la protección de los derechos humanos de los inmigrantes frente a la detención administrativa y la expulsión.
Esto acá se ha logrado también mediante un análisis hermenéutico en conjunto con la revisión global de los demás sistemas de protección de derechos humanos de los inmigrantes en el ámbito universal y regional. Todo esto a fin de promover en Chile un ajuste de sus estándares de protección que esté cónsono con el estado actual de los derechos humanos en el plano internacional. Así, brevemente, las conclusiones a las que arribamos fueron las siguientes. Primero, una revisión de los instrumentos internacionales que conforman cada uno de los sistemas de derechos humanos, el europeo y el interamericano, nos permite advertir que frente a la detención y expulsión de inmigrantes, toda persona debe ser tratada humanamente, con un irrestricto respeto a su dignidad y con un estricto apego a lo contenido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Enfocándonos en los tres derechos en los cuales desarrollamos nuestra investigación, también hemos de acotar lo siguiente. Respecto del derecho a no ser sometidos a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hemos de advertir que en ambos sistemas la prohibición de este tipo de conducta se considera de forma absoluta. Y al mismo tiempo este derecho es configurado como un parámetro de control respecto de las condiciones de detención, que vienen a ser realmente precarias en la mayoría de los casos en lo que toca a aquellos extranjeros que están pendientes de una expulsión. Este asunto también se extiende a lo que tiene que ver con el principio de no devolución. Respecto de la salvaguardia del derecho a la vida privada y familiar, también observamos similitudes en ambos sistemas, pero no se trata de una protección de tipo absoluta, sino que admite ciertas limitaciones. Estas limitaciones están basadas en asuntos de seguridad nacional, seguridad pública, bienestar económico del país, defensa y orden y prevención del delito, protección de la salud o de la moral y la protección de los derechos y libertades de los demás. Por último, respecto de la protección del derecho al debido proceso, hemos de destacar que su aplicación no se limita solamente a los recursos judiciales en sentido estricto, sino también al conjunto de requisitos que son necesarios y que deben observarse en las instancias procesales para asegurar que las personas puedan ejercer una adecuada defensa de sus derechos frente a los actos del Estado que les afectan. Una segunda conclusión nos permite señalar que en el ámbito de la Unión Europea, la obligación de garantizar ciertos derechos humanos que son especialmente vulnerados durante la detención y expulsión de inmigrantes se ha plasmado primeramente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entendida como un instrumento que es vinculante desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, pero también en las directivas de la Unión Europea y, muy importante, en la interpretación que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de estos instrumentos. El análisis de todos estos instrumentos nos ha permitido señalar que el derecho de la Unión Europea no se configura como un bloque aislado del resto de los sistemas de protección a nivel regional, sino que trabajan en conjunto. Y en lo tocante a los tres derechos en los que nos hemos enfocado en esta investigación, también hemos de acotar lo siguiente. Respecto del derecho a no ser sometidos a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, un primer aporte es que deben adoptarse previsiones que aseguren que el internamiento de los inmigrantes se efectúe en lugares especializados para ello y no en prisiones ordinarias con presos comunes. También deben adoptarse todas las medidas necesarias para el resguardo de la dignidad del detenido, y esto tiene que ver mucho con las condiciones de detención en las cuales debe asegurarse una atención básica de sus necesidades más esenciales. Es importante que se evite el hacinamiento, que en las facilidades de estas instalaciones se cuenten con suficiente iluminación, higiene, ventilación y que además se les preste también la atención médica necesaria y el tratamiento básico de enfermedades. También es muy importante que se prevea las visitas por parte de organizaciones nacionales, internacionales y no gubernamentales pertinentes para brindar mayor transparencia en el funcionamiento de estos centros de internamiento. Estas visitas no debieran estar sujetas a una previa autorización. Respecto del derecho a la vida privada y familiar, también hemos de acotar que se debe proteger este derecho no solo a aquellas relaciones familiares que derivan del vínculo matrimonial, sino también a las extramatrimoniales y a las que tienen su base en razones como la adopción o incluso las relaciones familiares que surgen en una familia de acogida y el niño o niña y adolescente acogido.
Es importante también acotar que si en el grupo familiar hay niños, a ellos se les debe brindar todo el asesoramiento adecuado y la asistencia educativa necesaria mediante un personal calificado que se le asigne especialmente para este fin. Aquí es importante acotar también que la medida de detención siempre debe obedecer a principios de proporcionalidad, a criterios que regulen este tipo de medidas para que sea de forma excepcional y no como la regla. También es necesario garantizar que en los centros de detención se cuenten con las condiciones materiales necesarias para garantizar la unidad del vínculo familiar. En este sentido, es deber también del Estado no solo velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes, sino también velar por la unidad y el desarrollo del núcleo familiar. Esto se traduce en que es deber del Estado velar por el interés superior del niño, por la correcta aplicación del principio de no devolución y por el principio de unidad familiar. De ser posible, también recomendamos que se adopte una decisión menos lesiva que el internamiento, donde se permita que el niño, niña o adolescente esté en convivencia con su grupo familiar. De hecho, de ser posible, los estados deberían pensar también en soluciones alternativas como el albergue o el alojamiento durante el tiempo necesario para determinar la situación o el estatus migratorio del niño o niña y adolescente involucrado en esta situación. También recomendamos que en el caso de niños, niñas o adolescentes no acompañados, no se proceda a la detención de estos y que en caso de considerarse su retorno, esto sea evaluado de forma individual, atendiendo a las particularidades de cada caso, en consideración de su interés superior y de sus necesidades particulares, así como en la situación actual de su familia y sobre todo, algo muy importante, el tema de las condiciones en las que se encuentra el país donde se va a efectuar el retorno, la situación de acogida. Ello debe hacerse con un equipo multidisciplinar en presencia del tutor que se le designe a este menor no acompañado. A este se le debe garantizar también el derecho a ser oído y a expresar su opinión y sobre todo a que esta opinión tenga relevancia en las decisiones que se toman a favor o en contra de su situación migratoria. Finalmente, respecto del derecho al debido proceso, acotamos que de existir una detención previa a la expulsión, esta medida debiera ser acordada por autoridades judiciales o administrativas de forma escrita con fundamentos de hecho y de derecho que den motivo o que justifiquen la adopción de ese tipo de medidas. Si estas medidas de internamiento o de detención fuesen acordadas por una autoridad administrativa, es importante establecer un rápido control judicial de la medida, que éste opere de forma de oficio, aunque no lo solicite la parte afectada. Es importante también que en este control judicial se garantice el derecho de la persona a ser oído, ya sea a través de ella misma o de su representante, y que este derecho a audiencia no sea sustituido por la posibilidad de apelar. Este asunto es muy importante cuando tiene que ver con el estado de salud de la persona detenida. Es importante también conceder al individuo el derecho de interponer todos los recursos correspondientes y también se debe asegurar la asistencia jurídica y el derecho de intérprete como garantías procedimentales respecto a las decisiones que se adoptan en materia de retorno, en materia de prohibición de entrada y en materia de expulsión. Esa sería básicamente una síntesis de las conclusiones a las que hemos arribado y pues gracias por permitirme exponerlas, no sé si me pasé de tiempo o no, pero le doy entonces la palabra al jurado para lo que continúa en este acto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Glorimar, por su presentación. Usó 12 minutos, así que ha sido generosa en el uso del tiempo para permitirnos hacerle algunas preguntas y observaciones. A continuación, entonces, voy a dar el uso de la palabra a nuestro doctor invitado, profesor Jaime Bazas, para que pueda hacer sus preguntas y observaciones a la tesis. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenos días. Buenos días, Juan Jorge. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Me parece que es muy relevante, muy significativo que se desarrollen investigaciones en materia de protección a los derechos de las personas migrantes en el país, especialmente considerando que la legislación tiene ya más de 40 años. Entonces, ciertamente hay un margen de deuda importante, ¿verdad?, en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas migrantes. Por lo tanto, toda investigación en ese sentido me parece que es un,
un aporte muy significativo. Glorimar, primero quisiera decirle que su tesis es bien impresionante en la cantidad de información y en la forma en que sistematiza las distintas normas, ¿verdad?, de derecho internacional y de derecho nacional, y la forma en la que trabaja la jurisprudencia. Creo que ahí hay un trabajo muy, muy profundo, muy bien logrado, que da cuenta, ¿verdad?, de la necesidad, creo yo, de ordenar todos los criterios que, a partir de los cuales se construye esta protección de los derechos de las personas migrantes. Así que quisiera, en realidad, partir por felicitarla. Me parece que ahí hay un trabajo muy bien logrado. Ya es un mérito, creo yo, llegar a la instancia final del proceso doctoral y estar aquí, ¿verdad? Pero además haber hecho ese trabajo tan, tan minucioso, tan ordenado y tan bien sistematizado, me parece que es una contribución muy importante de su investigación, ¿verdad? La forma en la que se sistematizaron los distintos criterios jurisprudenciales, y además que me pareció muy coherente que mantuviera la estructura a lo largo de prácticamente toda la tesis de hablar de tratos degradantes vía familiar y debido proceso. Entonces a mí me parece que hay una opción metodológica bien escogida, creo yo, y que se desarrolle con coherencia a lo largo de la investigación. Esta definición que usted formula, la definición como de objetivo que uno puede identificar en la página 17, donde dice: ¿cómo pueden los principios del derecho europeo inspirar a la legislación migratoria chilena para garantizar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes frente a la detención administrativa y la expulsión? Me parece que es la pregunta que informa su investigación, ¿verdad? Es la pregunta que informa el desarrollo de la tesis doctoral propiamente tal, y me parece que la tesis da cuenta, responde de manera bastante satisfactoria a esa pregunta, ¿verdad? Por lo tanto, me parece que el trabajo cumple sobradamente con los objetivos, no solamente con los objetivos de una investigación doctoral, sino que con los propios objetivos que usted se plantea al inicio de su escrito, ¿verdad?, de su tesis doctoral. Quisiera hacer un par de preguntas nada más con el fin de poder profundizar a lo mejor en algunos aspectos a partir de lo que usted ha trabajado. Primero, desde una perspectiva quizás más de derecho comparado, me parece que sería interesante escuchar de usted cuáles son las deficiencias específicamente que usted observa en el modelo chileno, ¿verdad? Y cómo esas deficiencias pueden ser suplidas con las conclusiones que extrae del modelo del trabajo comparativo, ¿verdad? Entonces, desde ahí a mí me interesaría mucho que usted nos contara con mayor, no con mayor detalle, sino que con la profundidad que permite una instancia como esta, ¿verdad? ¿Qué criterios justifican a su juicio esta comparación, ¿verdad? Porque uno tendería a pensar, no sé si usted comparte esta apreciación, que la normativa chilena es una normativa principalmente de extranjería, ¿verdad? En el sentido de que regula principalmente el paso de personas por la frontera, ¿verdad? Y con los derechos y obligaciones mejor o peor reconocidos, pero es principalmente una legislación de extranjería. Y en general yo diría que el modelo comparado o principalmente lo que uno puede identificar en Europa, a lo mejor en España, es más cercano a un modelo de inmigración, ¿cierto? A una legislación migratoria, que no se preocupa tanto por el cruce de la frontera, o no solo del cruce de la frontera, sino también se preocupa por otras dimensiones del fenómeno migratorio, como es la integración social. Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, la prohibición de ser sometido a tratos degradantes y eventualmente la protección del debido proceso pueden tener una incidencia relevante en materia de extranjería,
la protección de la vida familiar tiene una incidencia mucho mayor en materia de inmigración, porque pareciera ser más incidente en generar las condiciones que favorecen la integración social de las personas migrantes y de su familia que del tránsito solamente por la frontera. Ciertamente los tres factores inciden de igual manera en las dos dimensiones del fenómeno, pero inciden, creo yo, de manera distinta. Entonces, desde esa perspectiva, me interesaría que usted nos contara esa relación, ¿verdad? ¿Cuáles son las deficiencias que usted observa en el modelo chileno y cómo usted entiende que esas deficiencias pueden ser efectivamente suplidas con el análisis comparado que hace? Cosa de tratar de hacer una precisión un poco más, no sé, más precisa, bueno, valga la redundancia, en torno a los criterios que justifican esa comparación, ¿verdad? Pues efectivamente hay ciertas debilidades, por así decirlo, en la propia normativa que usted por ahí cita, la normativa de retorno, por ejemplo, no tiene, si bien establece ciertos criterios en materia de expulsión y repatriación y detención como último recurso, sigue entregando a la normativa nacional el detalle, ¿verdad? La implementación del detalle y las normas que reconocen los derechos de las personas migrantes. Y es un poco la misma conclusión que uno podría extraer de la normativa internacional. Los dos grandes estándares en materia internacional uno los podría resumir en la obligación de que esta normativa sea regulada por ley, ¿verdad? Una cierta reserva de ley, y la vigencia del principio de no discriminación, ¿verdad? No discriminación arbitraria. Pero claro, si luego la propia normativa europea le entrega estas decisiones a la normativa nacional, luego esos criterios pueden quedar un poco en entredicho. Y eso uno lo ve incluso en el trato de la jurisprudencia, que no siempre tiene una sola línea, ¿verdad? La línea jurisprudencial no siempre es homogénea. Bueno, eso por un lado. Y en segundo lugar, una reflexión, pregunta, quisiera saber cómo lo ve usted. Porque, claro, parte importante de las recomendaciones que usted recoge en las conclusiones dice en relación con la materialidad de la detención propiamente tal, ¿verdad? Las condiciones de la detención, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que usted nos explicara un poco más en este momento, que profundizar un poco más en cómo el reconocimiento normativo, la protección normativa de los derechos de las personas migrantes pueden incidir, ¿verdad?, en aquellas condiciones específicas, en aquellas condiciones materiales que configuran la detención propiamente tal. Y lo pregunto porque, al menos en mi opinión, uno de los problemas principales que tiene el diseño normativo chileno es el amplio margen de discrecionalidad que contempla tanto el decreto ley como el reglamento para la autoridad administrativa que implementa o que aplica la legislación de extranjería, de modo de que muchas veces las personas que se enfrentan a un control fronterizo quedan entregadas a la discrecionalidad de la gente que está del otro lado de la ventanilla. Ocurre lo mismo, quizás con mayor o menor intensidad según el caso concreto, con el tipo de control de los permisos de residencia o de la residencia irregular que ejerce Policía de Investigaciones, ¿verdad? Donde muchas veces la implementación y la aplicación de la normativa legal y administrativa también queda entregada un poco la discrecionalidad de estos agentes. Entonces, ¿cómo podríamos combinar un poco esos dos factores, considerando los aprendizajes y las conclusiones que usted obtiene de este ejercicio de derecho comparado, ¿verdad? Y bajarlas ya no solamente al mejoramiento y a las garantías respecto de las condiciones de la detención propiamente tal, sino a esta otra dimensión de la aplicación o de la garantía de los derechos de las personas migrantes, como es la interdicción de la arbitrariedad. Algo hay, me parece, en su trabajo, ¿verdad?, evidentemente vinculado con la configuración del debido proceso y el contenido de esa garantía como pilar de su investigación, pero me gustaría que avanzara un poco más en esta oportunidad
sobre esta dimensión que hay en el control de la discrecionalidad, de la eventual arbitrariedad, incluso en la forma en que la autoridad administrativa implementa la normativa. Glorimar, esos serían mis comentarios, preguntas, observaciones, no sé, lo que sea. De nuevo quisiera felicitar, la verdad, por el trabajo que ha realizado. Yo no tengo ninguna duda de que el texto que usted ha producido va a significar una contribución muy importante al estudio del derecho migratorio, porque hay una sistematización realmente muy bien lograda que va a ser, creo yo, un punto de partida, un punto de apoyo fundamental para investigaciones futuras. Así que, nuevamente, felicitaciones por el trabajo que ha realizado y muchas gracias además a la universidad por haberme considerado para esta evaluación. Muchas gracias, doctor Jaime Baza. Le damos el uso de la palabra a Juan Jorge para sus preguntas y observaciones. Muchas gracias, profesora Andrea Lucas, señora presidenta de nuestro tribunal doctoral, ya profesor invitado, doctor Jaime Baza, y a la doctoranda Glorimar. Quiero, en primer lugar, sumarme al reconocimiento por este gran trabajo, ¿ya? Pero partiendo, y al igual que Jaime, no sé si los míos son comentarios o observaciones, son más bien mis reflexiones en torno al trabajo, de las que podrá hacerse cargo o no la doctoranda en la medida que lo estime pertinente. Pero partí con una reflexión, primero de qué es lo que puede hacer uno aquí, digamos, como miembro del tribunal, o más bien, o qué justifica la presencia de uno en el tribunal. Por una parte, uno puede estar acá desde la perspectiva de la jerarquía, ¿no? Son ser doctores a diferencia de la doctoranda. Cuestión que ella va a superar, espero, y me parece que el trabajo lo va a meritar en un tiempo muy breve, ¿no? Por lo tanto, nuestra jerarquía, por ahora, temporal, no necesariamente es un argumento para poder plantear algunas cuestiones a su trabajo. Después tenemos el argumento de autoridad, donde probablemente profesores como Jaime Baza podrán tener más autoridad que yo en el ámbito migratorio. Y finalmente hay un tema que tiene que ver con conocimiento propiamente tal, donde sin lugar a dudas la doctoranda sabe más que yo en relación con migraciones. Entonces cabe la pregunta de decir desde dónde puedo yo hacer algún aporte, no sé si de autoridad, a lo menos a nivel del conocimiento propiamente tal, y creo que lo que yo puedo aportar en mi reflexión tiene que ver más bien con ciertas bases en materia de protección internacional de los derechos humanos. Por eso es que cuando entre un poquitito a hilar un poquitito más fino, y la mayor parte de mis reflexiones van a estar por ahí, porque no tengo ninguna duda que en el aporte de estándares en el ámbito migratorio, la doctoranda efectivamente puede decir más de lo que yo voy a decir acá, en general. Dicho eso, me interesa plantear, por una parte, que la tesis hace un enorme aporte desde el punto de vista que logra dar cuenta con bastante claridad, con precisión, sistematicidad, orden, de los estándares europeos e interamericanos, y de ahí después voy a volver al punto de los estándares interamericanos, de una suerte de estatuto de derecho del migrante, a lo menos en relación a la detención administrativa y la expulsión, y creo que es bastante más que eso, como bien indicaba Jaime, ¿no? Respecto de los contextos en los que se puede, en los que, desde los cuales se puede revisar esta normativa. Eso en primer lugar. En este punto, no sé si una crítica, quizás solo una observación de estilo, eché de menos un poquitito más de imprudencia, ¿no? Un poquitito más de apuesta. Ahora, aquí influye la formación de la doctoranda, la formación de su tutora o guía de tesis, por lo tanto no es un problema, pero a veces uno espera que haya en algún punto un poquitito de imprudencia, de impertinencia, diga algo que a alguien le duela, ¿no? Creo que es tan sólida la tesis y es tan preocupada de poder asentar bases importantes para lo que va a firmar en torno a este estándar que se va a proponer para una eventual revisión, y aparecen los proyectos de ley, etcétera,
del estándar nacional, que creo que dejó un poquito de lado esa, a veces, entretenida imprudencia, pero que tiene un sentido también respecto a tratar de mover o remover las bases de aquellos que creen tener la autoridad previamente. En segundo lugar, quiero destacar que nos muestra con destacable detalle los estándares tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como del Sistema Europeo de Derechos Humanos y el sistema propiamente tal, ¿no?, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como los estándares a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero voy a detenerme porque aquí desde ya le planteo una pregunta y yo sí voy a ser un poquito imprudente, si no sé si pensó en cambiarle el título a la tesis, porque me parece que hay un trabajo casi, en términos comparados, casi paritario entre los estándares europeos y los estándares interamericanos. Hay un énfasis mayor en los estándares europeos, pero hay bastante presencia de los estándares interamericanos. Y en algunos puntos los estándares interamericanos hacen aportes relevantes para el propio trabajo que usted está realizando y que usted, de hecho, los incorpora. Ahora bien, me pregunto por qué, ¿ya? Quizás tiene que ver con la influencia de la directora en la tesis, no lo sé, pero me parece que en lo sustantivo la tesis hace un aporte, me atrevería a decir, cercano a lo paritario, a lo equivalente entre el sistema europeo y el sistema interamericano. Y de hecho, en sus conclusiones, página 435, página 436, esa contribución aparece. Usted lo dice, ya sea, en las conclusiones lo dice, y va haciendo el análisis, nos va a plantear esa relación entre los dos sistemas en los aportes a los estándares. Entonces, por eso no le estoy pidiendo en serio, digamos, que cambie el título, pero me parece que el título no merece el aporte que la tesis hace en esta materia. Después, por último, en esta primera apreciación general, creo que la tesis, dentro de su fundamentación, va a ser una revisión sobre las doctrinas de interpretación en materia de derechos humanos, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y es más, va a hablar de tribunales regionales, aunque trabaja desde estos tribunales regionales. Si digo tribunales regionales, probablemente debiera incorporar otros, ¿no? El sistema africano, etcétera. No obstante, entiendo que es sistema europeo y sistema interamericano, y aquí algo que decía Jaime recién, ¿no? Este problema que tenemos con la discrecionalidad de los actores administrativos, eventualmente quizás también los judiciales, me parece que puede ser abordada con bastante más fuerza desde los modelos interpretativos, o puede ser revisada críticamente de los modelos interpretativos. En tanto, los modelos interpretativos del sistema interamericano y de control del sistema interamericano y sistema europeo nos den mayor o menor margen. Voy a dejar esa reflexión hasta ahí porque después voy a entrar en eso en particular. Todavía estoy en lo general. En lo general también, respecto de la forma, que no es menor, me ha correspondido conocer otras tesis, algunas muy buenas en lo sustantivo, pero a veces un poquito laxas en la forma. La suya lejos está de lo laxo. La forma está muy bien escrita. No encontré, creo, algún punto en que haya un pasaje, una imprecisión en el uso del lenguaje, en el planteamiento de una idea, y eso es muy, muy destacable. Me parece que la estructura argumental también es bastante, ¿cómo decirlo? Tiene una estructura argumental también sólida en términos de cómo va asentando ideas para poder llegar a sus conclusiones. Solo me atrevería a decir que podría ser un poquito pesada si vamos a pensar en un libro más adelante, lo que es frecuente y ocurre con las tesis doctorales. Yo creo que esta tesis amerita una publicación, pero ahí quizás haya que hacer algún esfuerzo metodológico para que el formato libro logre cumplir con este objetivo de difusión de los resultados de su investigación. Ya, y también en la forma, por cierto, darle gracias profundas por las tablas, digamos. Aquí sigo el consejo que me dio Andrea, y de verdad que sus tablas son
frente a esa, no es una debilidad, pero frente a esa característica de su trabajo, las tablas, por cierto, que facilitan bastante la lectura e ir ordenando nuestras propias ideas, porque las suyas estaban claras. Ahora bien, yendo, y como dice mi amiga Silvina Ramírez, solo que cree en un tribunal doctoral uno siempre espera ponerle algún pelito a la sopa, dice Silvina, ¿ya? Y más bien con ese ánimo de encontrarle la pata al gato en un trabajo que es muy bueno, algunas críticas u observaciones que, insisto, podrá responder o no en razón de su propia apreciación. Por una parte, se afirma en la parte inicial de la tesis, en la descripción de las fuentes, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendría un carácter no vinculante. Tengo clara cuál es la doctrina, y la doctrina inclusive en perspectiva mucho más positivista respecto a que las declaraciones internacionales no son vinculantes a diferencia de los tratados, eso es básico. Sin embargo, en mi opinión, me atrevo a decir, creo que el único caso, o uno de los únicos casos, de los pocos casos, donde hay un efecto de consolidación de derecho constitutivario en una declaración es el de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A diferencia de que usted no lo afirma sola, usted citó, y no me recuerdo en este momento el autor, ¿ya? Pero no estoy de acuerdo con la cita, ¿ya? Yo creo que si hay un único caso es ese, en todo caso en un nivel de derecho constitucionario bastante indeterminado, con amplitud, con los problemas que tiene el derecho internacional constitucionario, no es relevante para el resultado de la tesis, solo me preocupa la afirmación. En segundo lugar, algo que sí me preocupa un poquitito más es la que no aparece en la parte introductoria, o por lo menos yo no la vi, el tratado del derecho de asilo y el derecho a refugio. Como usted bien indica, en las páginas 136 y 137, donde recién, en mi opinión, aparecen, quizás se me pasó en alguna parte intermedio, pero no, me atrevo a afirmar que no tiene la energía que tienen otras fuentes en su trabajo y otras categorías en su trabajo, el derecho al asilo y el derecho al refugio, aunque usted los aborda, ¿no? Y en varios casos, en varias situaciones, en muchos casos de jurisprudencia, usted dice, esta persona que estaba solicitando asilo, esta persona que estaba en situación de solicitar refugio, el tribunal dijo, no dijo, etcétera, ¿no? Y en el precisamente usted plantea una crítica en estas páginas 136 y 137 en orden a que conforme el derecho internacional, el derecho al asilo y el derecho y el refugio, conforme la Convención Internacional para los Refugiados, son un límite a la potestad soberana de admisión que tiene el Estado respecto a los migrantes. Me parece que esa es una idea bien importante porque justamente uno de los casos en los que usted va a plantear en que es posible y el Estado tiene la va a tener la potestad inclusive de detener para expulsar, que está en el corazón de su tesis, y usted dice que una de las limitaciones a ese derecho soberano radica en el asilo y el refugio, me sorprende un poquito que no esté como fuente y como categorías de derechos tratado en la parte introductoria con más detalle. Se hace cargo, está presente en este acápite, pero creo que merecía, por tener ese rol tan importante de ser un limitador de la base normativa, de la competencia que tiene el Estado para poder expulsar, que hubiese tenido un abordaje mayor y más adelante en la tesis. En tercer lugar, y creo que aquí es donde tenemos las mayores divergencias, aunque no, me parece que no afectan los resultados de la tesis en lo más mínimo, tiene que ver página, esto lo empieza a tratar página 84, 85, 86, 87 y sigue, con la descripción de los modelos interpretativos en el Sistema Europeo de Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se plantea, por una parte, que en la doctrina interpretativa propia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, el margen de apreciación nacional, en lo que estamos de acuerdo, hace una serie de referencias al respecto, inclusive plantea una crítica de García Roca, ¿no? Desde la idea de esta cláusula que es un poco indeterminada, una cláusula que se puede leer en distintos sentidos, ¿ya? Sin embargo, acto seguido va a plantear de que el margen de apreciación, y se da a entender en la tesis, sería una doctrina que puede ser fundamentada y que, y en algún punto habla de un derecho del Estado, ¿no?
a tener un margen de apreciación en los distintos sistemas de regionales. Me parece que en esta materia yo sería un poquitito más, lo tomaría con un poquito más de detenimiento por varias razones. Por una parte, hay que distinguir algo que usted después lo usa efectivamente en distintas categorías, margen de apreciación nacional como doctrina propia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de otras expresiones donde usted habla de margen de aplicación, página 225, ya, o margen de acción en la página 88. Entiendo que aquí tenemos que distinguir dos grandes conceptos. El margen de apreciación nacional, doctrina europea, que además, si bien se aplica en distintos derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos, donde ha adquirido mayor fuerza es en los artículos 8, 9, 10 y 11, que establecen expresamente en la segunda parte que el margen de apreciación va a ser procedente en la medida de, la frase por aquí se me olvida a veces, la necesidad de una sociedad democrática, ¿no? Y esa necesidad de la sociedad democrática es la que nos lleva al tribunal a preguntarse si hay un consenso democrático y si hay un consenso democrático, ejerce o no el control subsidiario. Ese mecanismo, esa forma de argumentar, no existe en el sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, lo que pueda haber en el sistema interamericano de derechos humanos no es esa lógica de argumentación e interpretación que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Usted refiere al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos para referir a que los estados se afectaría cuando se ejerce control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana, ya que se estaría afectando el margen de apreciación nacional que tiene el Estado conforme al artículo 2. Yo disiento desde la perspectiva que creo que eso no es margen de apreciación. Eso puede ser margen de aplicación, esa necesaria, yo llamaría más bien flexibilidad que tiene el tribunal, el Estado en el sistema interamericano, por dos grandes razones. Una que es normativa y que tiene que ver con que el control de convencionalidad se fundamenta particularmente en el artículo 1.1. Y en el artículo 1, en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que se desarrolla es el deber de adecuación normativa y que a su vez va a llevar a la obligación de no repetición. Desde esa perspectiva, y por lo tanto, el deber del 1.1 tiene que ver mucho más con el juez y el deber del 2, del artículo 2 tiene mucho más que ver con el legislador. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que el Estado tiene una mayor discrecionalidad, no me gusta la palabra, yo prefiero hablar de flexibilidad de cumplimiento, y yo creo que ahí está la diferencia sustantiva entre el modelo interpretativo del sistema europeo y del sistema interamericano. En el modelo europeo se habla de injerencia en el derecho, dentro de la doctrina del margen de interpretación nacional. Es decir, se admite una injerencia, se admite una limitación del derecho, no obstante, una limitación, una injerencia, no obstante, el derecho, no obstante, se va a aceptar que se limite atendido el margen de apreciación. En el sistema interamericano, particularmente en el artículo 2, en mi opinión, lo que hay es una flexibilidad en el cumplimiento. No se acepta una injerencia en el derecho. Se acepta que el derecho se vaya cumpliendo, se vaya adecuando a la legislación nacional de manera flexible, adecuada a las condiciones de cada Estado. Ahora, como lo dije al empezar a hablar de esto, creo que no la doctrina interpretativa o cómo se lee el margen de apreciación no afecta en lo más mínimo sus resultados, porque sus resultados son descriptivos respecto a cuál es el estándar, ¿no? Sí va a tener mucho más que ver el capítulo en relación con la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, al que me voy a referir brevemente a continuación. Sin embargo, me hago la pregunta, ¿por qué dedicarle este tiempo a esta afirmación y tratar en alguna medida de forzar la doctrina del margen de apreciación nacional en el ámbito interamericano? No lo sé. No sé si es la influencia de la literatura que usted cita, no sé si es la influencia del tutor de tesis, la tutora de tesis en este caso, pero creo que hay que tener cuidado cuando tratamos de traer aquella doctrina para acá. Yo admito que soy un converso. Yo era un defensor dogmático del control de convencionalidad, pero me asumo converso hoy día porque estoy de acuerdo
o semi-converso, porque estoy de acuerdo en que el control de convencionalidad tenemos que verlo con filtro. Tenemos que verlo con filtro, tenemos que evaluar su legitimidad. Me parece que aporta en muchos casos, en otros no tanto. Creo mucho más en la tesis del diálogo, etcétera. Solo digo que las críticas al control de convencionalidad no son suficientemente tratadas si las hacemos desde el otro modelo. Esa es mi apreciación. Como hablé mucho de eso, quiero señalar más bien si todo esto que tenía escrito es lo que le dije, así que voy a ir a la última cuestión, sí, que tengo anotada por acá, que yo creo que es la más importante. Me parece que su tesis es, y con eso voy a ir terminando, la mejor descripción que yo he leído, y creo que es la, singularmente, la mejor descripción que yo he leído, o a lo menos desde mi perspectiva, sobre la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno chileno. Por eso hago un paréntesis bien grande sobre las doctrinas de interpretación, particularmente en el sistema interamericano, para decirle que estos páginas 224, 227, 228, 230, etcétera, hay un punto nomás en que tengo una pequeña divergencia, pero me parece que el análisis que usted hace de cómo se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos, tanto el derecho internacional convencional en general, el derecho internacional constitucionario, y después va punto a punto señalando cómo hemos de entender los conflictos, cómo solucionarlos, señalar que hay un conflicto de competencia, el tema de la promulgación versus la promulgación de la ley, la descripción del estatus, de la normatividad antes del 2005, después del 2005, etcétera, ¿no? Particularmente el tema de la promulgación de la ley, que esto lo trabaja el DUNATE, pero cuando uno lee al DUNATE cuesta entenderlo, usted lo dice clarito, ¿ya? Me parece que hace una mixtura muy buena y logra poner en una misma línea como que pensaran igual Nash y al DUNATE, ¿no? Y otros. Entonces me parece que usted logra sintetizar lo que mejor han dicho los colegas en eso, ¿ya? Y de verdad que esas 3-4 páginas a mí me hace mucho sentido porque va a ser la que va a permitir que ese estándar y ese tremendo trabajo sólido sobre la construcción de estándares para el derecho migratorio en Chile tengan sentido para nosotros y puedan ser efectivamente objeto de control. Entonces, para que puedan ser efectivamente objeto de control por parte de un organismo supranacional, a mí por lo menos internacional, como la Corte Interamericana u otro organismo de control, tiene que haber una forma de edificar ese control. Y creo que en ese aspecto su tesis es muy sólida. Lo único que yo ahí encontré es que usted refiere que el derecho convencional en materia de derechos humanos tendría incorporación automática. Y no entendí, cita la profesora Regina Díaz, un artículo del 2011, que yo no creo que lo leí hace mucho tiempo, no me acuerdo bien, y ahí me quedó la duda, si usted lo puede despejar, cómo el derecho convencional en materia de derechos humanos se incorpora automáticamente. Para mí, se incorpora por el artículo 5 y 2, y eso no es automático, es una remisión, es un reenvío, como lo dijo Nogueira en su momento. Un reenvío que permite la entrada en bloque, sí, pero no me atrevo a decir que es automático porque ocurre en virtud de una norma, de una disposición. El único puntito que yo plantearía ahí en esto respecto a la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, pero insisto, me parece que esa descripción, ese trabajo, que es corto, 4 o 5 páginas, son sólidos y de verdad que me dio gusto llegar a ese punto y leerlo con esa claridad, con esa sencillez. Termino con eso, la felicito, excelente trabajo. Los disensos son propios del diálogo entre pares, entonces, como le digo, usted podrá hacerse cargo o no de esas cuestiones que yo le planteé, pero sí me parece que son importantes para poder seguir trabajando hacia el futuro. Eso. Muchas gracias, doctor Juan Jorge Faúndez. Voy a hacer uso de la palabra conforme al orden que tenemos que seguir, para hacerle algunos comentarios y observaciones, Lorimar, de su también excelente trabajo que considero de tesis,
Justamente voy a tratar de dividirlos en algunas, al principio respecto a algunas perspectivas formales, algunos comentarios sobre las formalidades y después comentarios sustantivos donde sí voy a incorporar algunas consultas que me gustaría usted pueda responder, a las cuales ya me sumo a las que ya han hecho mis colegas que me precedieron y algunos puntos más que voy a incorporar y que me gustaría saber su opinión más allá de lo que claramente ha escrito en su tesis. Desde la perspectiva formal, entonces, encuentro que su tesis cumple con los criterios de evaluación establecidos en el reglamento de doctorado, en el artículo 45 específicamente. Ha realizado un gran trabajo de tesis doctoral, un trabajo muy llevadero en la lectura. Yo lo pude hacer en un día, y eso solamente se logra cuando hay una redacción cuidada, clara, fluida, cuando hay utilización también de signos de puntuación de manera adecuada, y yo se lo agradezco porque eso no lo logro fácilmente, entonces eso es un mérito suyo, no mío, haber podido con tanta facilidad poder leer su tesis, ¿no? Frente a, evidentemente, a una extensión de más de 500 páginas que me asustaba porque la tengo acá impresa y la veía y me daba un poco de temor sentarme, pero cuando me senté a leerla fluyó y eso se lo agradezco y es un gran mérito de su trabajo, ¿no? Creo que es un trabajo prolijo, de un modo sistemático, puede abordar los temas que se proponen. En la tesis, entonces, como le digo, tuvo una lectura ágil, amena y con ritmo, y esto solamente se logra cuando la redacción es clara y está bien redactada y bien estructurada, ¿no? Eso es algo llamativo de su trabajo doctoral. En cuanto a la metodología, cuando usted lo fija al inicio, ¿no? Como en el objeto de estudio, usted emprende una investigación utilizando todos los enfoques posibles dentro de la metodología dogmática, habla de enfoques legislativos, jurisprudenciales, comparados. Cuando yo leí eso al inicio, dije, bueno, esto es mucho, ¿no? Pero tengo que decir, me pareció excesivo todo lo que se estaba proponiendo al inicio, y tengo que decir que cumplió con todos los objetivos que se planteó, y eso es algo también muy meritorio, ¿no? También meritorio, por cierto, se nota allí la influencia de su profesora guía, que ha hecho un trabajo, estoy seguro, de mucha guía y de mucho cuidado. Siguiendo sobre los aspectos formales, utiliza este sistema de tablas que facilita al final de cada uno de los ítems la lectura y colabora mucho en la lectura, ¿no? Debo decirle que en algún minuto eché de menos tener conclusiones parciales de cada uno de los ítems. Eso me lo necesitaba, especialmente cuando llegué a las conclusiones, porque las conclusiones generales, diríamos, son muy, muy intensas, muy profundas. Entonces, si hubiera quizás tenido la posibilidad de tener ese cierre de cada uno de los ítems que usted aborda, me hubiera facilitado la lectura de las conclusiones. Pero usted también, con esta presentación oral, también nos ha facilitado la terminar de la comprensión de la tesis. Así que también la felicito, creo que ha hecho un trabajo enorme y me sumo a las palabras del profesor Baza cuando dice que esto es una contribución realmente al derecho chileno. Así que eso es algo muy, muy importante. Sobre los aspectos sustantivos, acá van a venir algunas dudas. Comparto algunas de los comentarios de especialmente Juan Jorge, respecto, por ejemplo, al tema de la labor de interpretación de los... Cuando utiliza en algún momento, va del sistema interamericano al sistema europeo, especialmente eso lo hace cuando aborda el debido proceso en la jurisprudencia chilena, ¿no? Entonces, salta de un sistema a otro y no hay una razón, no está... Parece medio caprichoso ese salto, porque aparte, tal cual, como indica... el doctor Juan Jorge, no está explicado si usted se va a referir al sistema interamericano, ¿no es cierto? Entonces ahí pareciera que hubiera como un salto del Tribunal de Justicia Europeo al sistema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces eso queda un poco
queda como raro dentro del análisis que uno, dentro de la lectura que uno venía haciendo de su tesis. Un punto del cual me sumo también como consulta. En la página 224, y lo acaba de decir el doctor Juan Jorge, usted habla que la tesis sostiene la tesis de incorporación automática del derecho internacional en el derecho nacional. Entonces, me pregunto, ¿cómo debería tratarse la incorporación del derecho internacional en una futura reforma constitucional? ¿Cómo piensa usted, después de este análisis que comparto, estas páginas en donde usted aborda el derecho, la relación del derecho internacional con el derecho nacional en Chile? Es muy claro, es muy, muy despejado, ¿no? A veces uno no encuentra esa claridad en los autores que usted cita a todos, a quienes están en la discusión sobre esta relación entre el derecho internacional y el derecho nacional en Chile. Entonces, me gustaría saber cómo ve usted esto en una futura reforma constitucional, cómo debería ser esta incorporación, que evidentemente, y como recién magistralmente acaba de sintetizar el doctor Juan Jorge, tiene que ver al final del día con la incorporación de todo su trabajo, ¿no?, de estos estándares internacionales al derecho chileno. Entonces, me parece que frente a una posibilidad de un proceso de reforma constitucional, es interesante que usted nos pueda responder esto, ¿no?, desde su perspectiva y desde su opinión, por cierto, fundada. Otra cosa que me parece interesante y que tiene que ver con la inquietud del profesor Bassett es respecto a los alcances del principio de proporcionalidad, ¿no? Me parece que ese es un punto que usted trata como en dos ocasiones en el tema. Yo tomo la última parte cuando aborda los criterios jurisprudenciales de las Cortes chilenas. Entonces, me gustaría saber su opinión justamente sobre qué alcances tendría que tener el principio de proporcionalidad en materia de migración para usted, ¿no? En base a, usted hace un análisis de cómo se trata el tema, pero creo que eso tiene que ver justamente con la arbitrariedad y con los límites, y me gustaría saber su opinión sobre el tema, sobre el principio de proporcionalidad, que para mí es un principio muy importante y me dio gusto verlo en su análisis y por eso también me gustaría saber su opinión específicamente. Y la penúltima pregunta tiene que ver sobre, ya es una pregunta un poco más general, pero también respecto a cómo le parece a usted debería incorporarse en los migrantes dentro de una constitución nueva, si tienen cabida o no. O sea, estamos frente a un posible proceso de reforma constitucional, entonces a mí me gustaría saber si usted piensa que los migrantes podrían tener alguna cabida a nivel constitucional y cómo sería según su opinión. Y la última pregunta, algo que tiene un poco que ver con la contingencia, posiblemente cuando usted ya presentó la tesis y terminó su proceso investigativo, no sé si esto fue antes de la pandemia o después de la pandemia, pero o durante, pero me gustaría saber qué impactos le parece que ha tenido la pandemia sobre los migrantes, especialmente en relación con la detención y la expulsión en Chile. ¿Qué impactos podría haber tenido específicamente frente a esta situación tan especial que estamos viviendo y frente a estas medidas tan excepcionales que se han dictado en nuestros países, en nuestros estados, especialmente los estados latinoamericanos? ¿Qué impacto eso podría haber tenido específicamente sobre la detención y la expulsión en Chile? Como para tener una actualización de su trabajo investigativo frente, bueno, a esta pandemia que nos aqueja desde marzo hasta ahora. Así que, bueno, muchas gracias. Le damos entonces ahora, Glorimar, el uso de la palabra para que nos responda en el tiempo prudente que usted considere a las observaciones y los comentarios que le hemos realizado como comité evaluador. Adelante. Bien, primero que todo quiero agradecerles por las observaciones, son bienvenidas, para eso es esta instancia, y pues no sé si por razones de tiempo o de cuánto dispongo para abarcarlas cada una de forma detallada, pero voy a tratar de referirme a las más resaltantes.
en cuanto a las deficiencias que se plantean en el modelo chileno, como se puede leer en la tesis, yo me referiría básicamente a los tres derechos que he abordado durante el trayecto de toda la investigación para decir que hay deficiencias en una legislación que data del 75, que no se ajusta al estándar internacional, y que en ese sentido, pues vamos a observar, por ejemplo, respecto del tema de la vida familiar, que es una legislación en la que no se contempla el tema de la familia, la protección al núcleo familiar. Por ejemplo, en el tema del debido proceso nos vamos a encontrar con falencias en cuanto a la amplia discrecionalidad con la que cuenta la autoridad para acordar las medidas de detención y de expulsión. Si bien es cierto que la legislación migratoria vigente, podríamos hablar más bien que regula un derecho de extranjería, porque solamente se limita a regular las condiciones de entrada y de salida del inmigrante y de permanencia, no atiende el tema de los derechos humanos que asisten a los migrantes como tal, y creo que esa era la falencia que se presentó desde un principio en la tesis como el problema a atender. Por eso es que las propuestas a las que se ha llegado en la conclusión y que yo señalaba atacaban básicamente estas deficiencias. Hablábamos, por ejemplo, en el tema del derecho a la familia, pues de propuestas que tiendan a buscar la integridad del núcleo familiar y la protección del interés superior del niño, porque son aspectos que en materia de la ley vigente no se regulan. En el caso, por ejemplo, de la protección del derecho a la integridad, que está muy asociado al tema de no ser sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y una revisión de este punto en la legislación vigente nos va a permitir percatarnos que no se regula el tema de los lugares de detención. Se menciona de forma muy genérica un lugar que esté habilitado para ello, pero no se regulan las condiciones de la detención, lo que tiene que ver con la protección de la dignidad del detenido durante la detención. Y de este modo, entonces, las propuestas que nosotros hacemos extraídas del modelo europeo, vienen a suplir esta falencia. Por eso es que proponemos lugares donde se proteja su integridad, donde se evite el hacinamiento, las condiciones de ventilación, el tema de la atención a la salud, porque son asuntos que no se regulan en la legislación migratoria vigente. Por eso es que básicamente nuestras conclusiones apuntan a resolver esas deficiencias que se han observado en lo que hasta ahora tenemos por ley de migración en Chile. En cuanto, muy vinculado con este tema y siguiendo con las preguntas del doctor Baza, lo relativo a la materialidad de la detención y a la necesidad de que haya un reconocimiento jurídico de estas condiciones como un modo de regular precisamente la discrecionalidad con la que cuentan las autoridades cuando se atienden este tipo de asuntos, creo que un paso importante tiene que ver con la regulación taxativa, por así decirlo, por escrito, de las condiciones que deben primar durante la detención. A lo largo de toda la investigación estuvimos señalando cuáles son los instrumentos que de alguna u otra manera nos proveen herramientas para poder fijar un estándar mínimo de protección de la dignidad durante la detención en cuanto a las condiciones. Y creo, desde mi punto de vista, que cuando este tipo de condiciones son reguladas de forma clara y precisa en la ley, ello permite menos maniobrabilidad de la autoridad que actúa para atender este tipo de circunstancias. Es decir, si en una ley que regule la migración vamos a encontrar que el detenido tiene derecho en el momento de la detención a que se le reconozca el derecho a la salud, a que se le den las condiciones mínimas de higiene, de esparcimiento, de recreación, de iluminación, pues la autoridad se verá de alguna manera compelida a cumplir con esos requisitos como un estándar mínimo, lo que no ocurriría si esto no estuviese reconocido en algún ordenamiento, en una normativa jurídica, para precisamente velar por la protección. Entonces yo creo que desde este punto de vista es realmente necesario la implementación de estas medidas desde el punto de vista normativo para de alguna manera controlar la discrecionalidad de las autoridades en el tratamiento de la detención y expulsión de los inmigrantes. Entrando con las preguntas del doctor Faúndez, del profesor Faúndez, pues él decía, ¿por qué no un cambio de título?
porque la comparación que hay entre los sistemas permitiría quizás hablar incluso de un diálogo entre sistemas y eso pues quizás diría, bueno, cambiemos el título de la tesis. Lo que pasa es que si bien nosotros abordamos, o se abordó en la tesis, el tema de los diferentes sistemas de protección de derechos humanos, cuando abordamos la protección que se concede en el sistema interamericano, lo hicimos desde un ámbito descriptivo. No entramos a analizar, aunque si bien hay muchos aportes interesantes que consideré que no podía dejar pasar cuando me refería a ellos, y desde ese punto de vista, pues quizás sí es verdad, sean un aporte significativo, el enfoque estaba hecho en un análisis del modelo europeo. Lo que pasa es que, como les señalé en mis conclusiones, pues el modelo europeo no está aislado del resto de los sistemas regionales. Y desde ese punto de vista era necesario considerar qué dice el sistema europeo y el interamericano, cómo regula la protección de los inmigrantes en estos casos de detención y expulsión, y para poder entrar en contexto en lo que realmente queríamos abordar, que era el modelo migratorio de la Unión Europea. Entonces, por eso quizás no hablamos de un cambio de título, aunque la sugerencia no deja de ser meritoria y agradezco de verdad, ¿no? Pero esas son las razones por las cuales no cambiamos el título de la tesis. Pues sí, también evidentemente es una tesis de grado que es bastante extensa y que está ahora viene una fase de dar a conocer de los aportes acá a nivel doctoral, y sí será necesario hacer un trabajo realmente de reducción, de compilación para efectos de un libro. Yo de verdad que agradezco que ustedes hayan tomado la tarea de leer 500, 400 y tantas de páginas. Para mí es grato saber que por lo menos mi jurado la leyó. Pero la idea es que luego la comunidad científica también pueda acceder a este material y hay que hacer un trabajo de preparación de ese material. En cuanto al tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su vinculatoriedad, pues yo me limité, como se trata de un trabajo descriptivo, no quise ahondar en esa sección, no quise ahondar con criterios más analíticos en cuanto a si la declaración es vinculante o no, y sin embargo creo que tiene una característica, un carácter orientador en la interpretación de los tratados y realmente creo que es el único instrumento que si bien no tiene forma de tratado, tiene características especiales que le dotan de interpretador del resto de los tratados y quizás allí podríamos hablar de una fuerza vinculante, aunque no propiamente tal en el derecho internacional, porque no deja de ser una carta, una declaración. ¿Por qué no incluí el asunto del Tratado de Derecho de Asilo y Refugio? Porque desde un principio en la delimitación de la tesis se atendió, se delimitó la extensión de la investigación y si bien es cierto que en distintos apartados se trata el tema de la no devolución, que está muy vinculado al asunto del asilo, también no es menos cierto que el tema de la no devolución se abordó como un aspecto importante a considerar durante la expulsión para evitar el sometimiento del detenido a un trato cruel, inhumano y degradante, porque en el caso de la devolución o de la expulsión habría que considerar las condiciones del país de acogida al cual se expulsa y si de esta forma se expone o no al detenido, al que se va a expulsar, a algún trato o un tipo de tortura o un trato cruel que amenace incluso contra su vida. Entonces, desde ese punto se abordó el tema de la no devolución, pero no propiamente desde el derecho de asilo. Entonces, como no se toca como muy de forma no directamente del derecho como tal, sino pues entendiendo que hay muchos otros derechos que están involucrados en temas de detención y expulsión, también era importante hacer referencias al tema del asilo, pero no como un punto prioritario de la investigación, solamente lo que tiene que ver con la protección del derecho del expulsado, a no ser sometido a estos tipos de tratos. Igual también tengo que hacer mis consideraciones respecto del margen de apreciación. Pues ya sería un tema de un análisis mucho más profundo. Quisiera, no sé si esto sea procedente, pero parte de la incorporación, cuando yo incorporo a la tesis el tema del margen de apreciación fue por sugerencias que surgieron en el momento de la defensa del proyecto,
donde el jurado que en ese momento estaba presente pues consideraba que era importante hacer referencia un poco al tema del margen de apreciación nacional cuando se habla de la interpretación de los tratados y de la aplicación que los estados hacen sobre este tema. Pero no era un punto focal de desarrollo de la tesis doctoral y por lo tanto no entro a dilucidar criterios doctrinarios y a manifestar cuál es mi opinión o mi posición al respecto, aunque sí adelanto ciertas conclusiones y yo soy pues de partidaria de lo que estoy plasmando en la tesis en cuanto a que en la Corte Interamericana sí hay cierto margen de apreciación, pero al mismo tiempo la Corte Interamericana en protección, para proteger los derechos humanos de los inmigrantes, pues hace un poco también de restricción de ese margen. Entrar a terminología sobre si es margen de aplicación propiamente o un margen de apreciación ya tendría que hacer un trabajo mucho más extenso y se me iba a extender mucho más el asunto del desarrollo de la tesis. Luego, en cuanto a la incorporación automática del derecho internacional, que también es una duda de la doctora Lucas, Pues aprovecho a responder ambas en una sola pregunta. Cuando yo hablo de la tesis de incorporación automática, y lo explico al principio en la página 224, quizás no es un asunto de redacción, pero a lo que yo hago referencia es a que no hace falta un mecanismo especial de incorporación o no se debe adoptar una legislación interna para que el tratado tenga vigencia dentro del ordenamiento nacional en Chile. Hablo de una incorporación automática, quizás la palabra automática pueda prestarse a confusiones, porque si bien es cierto que es la Constitución la que permite a través del artículo 5 la incorporación del tratado, porque ha sido debidamente suscrito por Chile, no es menos cierto que independientemente de que la norma constitucional así lo permita, luego para su incorporación no hace falta un instrumento, un mecanismo especial. Simplemente la Constitución lo permite y por lo tanto nosotros hablamos entonces de su incorporación y que viene a formar parte de un bloque de derechos para la protección de los derechos humanos del inmigrante sin necesidad de que ellos tengan que formular una ley especial que permita la incorporación de ese tratado. Simplemente Chile lo ha suscrito en materia de derechos humanos, la Constitución lo permite y por lo tanto automáticamente yo lo entiendo como parte integral para la protección de los derechos que asisten a cada persona. Es un asunto quizás también de terminología. Finalmente, por razones de tiempo, voy con las preguntas de la doctora Lucas. En cuanto al impacto, bueno, ella me pregunta el tema de la proporcionalidad en materia migratoria. Pues es que recordemos que el principio de proporcionalidad nos refiere a la necesidad de hacer una ponderación entre la necesidad de aplicar esa medida y el derecho que se está lesionando y de hacer realmente un análisis entre es realmente la medida más conveniente, la que mejor protege el derecho, pero al mismo tiempo no lesiona el del otro. Y creo que en materia de migrantes es sumamente vital el tema de la proporcionalidad y cuando hablamos del alcance de la aplicación de este principio, pues necesariamente me refiero a que debe ser tomado en cuenta en cada decisión de retorno. De hecho, hemos hablado de la necesidad de analizar cada caso de forma individual y ese análisis pasa por hacer un análisis ponderativo o un análisis de proporcionalidad de la medida. Por ejemplo, cuando nos vemos en el caso de la protección del derecho a la familia versus los intereses del Estado de expulsar al inmigrante, ¿qué es más conveniente? ¿A qué estoy afectando más? ¿El derecho a la familia, que un núcleo familiar que ya se ha formado acá, o el derecho que tengo como Estado de decir usted entró de forma ilegal y por lo tanto yo lo voy a expulsar? Y ahí se aplica mucho el criterio de proporcionalidad para tomar decisiones más equilibradas en ese sentido. Finalmente, en cuanto al impacto de la pandemia en los migrantes, yo me referiría básicamente a dos aspectos que han estado sonando mucho incluso en la opinión pública y tiene que ver con el tema de las condiciones de la detención. Acá en Chile y en otros países creo que el tema de la detención de inmigrantes no es un tema muy transparente.
si están detenidos o no, dónde están detenidos, cuáles son los lugares de detención. No es solamente un problema acá de Chile, la opacidad de los centros de detención a nivel mundial pues ha sido muy, muy señalada. Y una de las cosas que se acusa, de los asuntos que se acusan en este tema, tiene que ver con la protección de la salud de los detenidos durante la detención. ¿Hasta qué punto, sin ir muy lejos, hablando de las prisiones ordinarias con reos comunes donde hay problemas de contagio y de salubridad y de separación necesaria entre los reos y los conflictos que eso está generando, pero que no suena en el tema de la detención de inmigrantes y las medidas que también debieran adoptarse para atender estas situaciones, ¿no? Sin ir muy lejos, también el tema, por ejemplo, en estos días escuchaba el caso de Providencia, donde hay varios inmigrantes que no han podido salir del país y que están en condiciones de hacinamiento, por así decirlo, aunque las autoridades han buscado implementar políticas que de alguna manera resuelvan esta situación. Y en este sentido voy con el otro tema que yo también tocaría en cuanto a la salida del país, recordando que ha sonado mucho, por ejemplo, ahorita acá en Chile, el tema de la resolución 7844, en la que se acordaba proveer mecanismos para que el nacional que quisiera retornar a su país pudiese hacer uso de los recursos del Estado. Eso se implementó con los ciudadanos haitianos, pero luego se permitió también que pudiesen otros ciudadanos de otras naciones extranjeros acudir a este beneficio, y que luego entonces plantea el caso de los colombianos que llevaron ante los tribunales el asunto de la prohibición de ingreso, porque parte de este programa exigía la prohibición de un ingreso a Chile por un periodo de 9 años. ¿Y qué decidió en este caso? Pues el tribunal, que no se podía exigir esta prohibición de ingreso, atendiendo que en la legislación migratoria chilena no se regula el tema de los lapsos de las prohibiciones de ingreso, pues no sería una previsión ajustada a la ley que un plan de estos lo contemplaran cuando tenga sus justificaciones, porque hemos de entender que se trataban de recursos del Estado y que más allá de eso también se necesitaba tener seriedad en el tema del lugar donde te quieres residenciar. Si haces uso del Estado, los recursos del Estado para irte a tu país por cuestiones de pandemia, pero luego de 3 meses quieres volver y lo que hiciste fue uso de un pasaje gratuito, pues no tiene sentido cuando se trata de un esfuerzo que está haciendo el Estado para solucionar el problema de la pandemia en materia de migración. Y que acá también pues, es muy importante el tema de la colaboración entre países para el asunto de la migración internacional en cuestiones de pandemia y cómo los está afectando. Creo que básicamente allí me referiría al tema del impacto de la pandemia en los inmigrantes. No sé si creo que he podido dar un poquito de cada cuestión, el tiempo no me da más. Espero poder haber satisfecho sus dudas y esos serían mis comentarios más resaltantes. Perfecto, muchísimas gracias, Glorimar. Ha evacuado un número importante de consultas y lo he hecho de un modo muy, muy claro y muy preciso. Así que muchas gracias también por su tiempo, por hacerlo en un tiempo prudente. Según nuestra organización de la mañana, ahora corresponde brindarle el uso de la palabra a su profesora guía, a la profesora Ingrid Díaz, que la tenemos aquí conectada. Así que, Ingrid, con mucho gusto la escuchamos y le concedemos el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, doctora Andrea Lucas. Aprovecho de saludar a los doctores Juan Jorge Fagundes y Jaime Baza, que han conformado el tribunal el día de hoy. Por supuesto, a mi doctoranda, felicitarla. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora el poder dirigir esta tesis doctoral. También agradezco al programa de doctorado de la Universidad Autónoma de Chile por darme esta posibilidad. Glorimar había empezado su trabajo de tesis doctoral con otro profesor guía. Cuando yo tomo su guía, es después del examen de candidatura. Entonces ella ya tenía bastante avanzada su investigación, ella ya había dado este examen y se encontraba con una crítica fuerte en ese periodo respecto de la falta de estructura y
lo variopinto de las temáticas que incluía la investigación hasta ese momento. Entonces, desde que nosotros empezamos el trabajo, trabajamos fuertemente desde el punto de vista metodológico para dar estructura, y así es como se llegó, ¿no es cierto?, a definir la circunscripción en estos tres derechos humanos de las personas migrantes en particular, y además se tomó esta decisión de incorporar el sistema interamericano de derechos humanos, que ahora puedo observar que a lo mejor dio pie a cierta confusión, pero la verdad es que la decisión de la incorporación del sistema interamericano de derechos humanos tiene que ver más que nada con justificar cuál es la importancia o la relevancia de revisar el modelo europeo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque en el fondo no hay una vinculación directa de Chile con ese sistema. Entonces, una forma de... Era como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos viene siendo como el eslabón perdido en esa lógica, ya que como no hay esa verticalidad del sistema europeo con Chile, en el fondo, para decir, al momento de describir el sistema interamericano, que en el fondo tanto el sistema interamericano como el sistema europeo de derechos humanos comparten ciertos principios, que no es otra cosa que los derivados del sistema universal de derechos humanos, y que de esa forma no son tampoco tan distintos a lo que la Unión Europea también aporta como sistema regional de protección de derechos humanos. Entonces, si bien es cierto... pareciera ser que es más grande la investigación se centra en la Unión Europea. La incorporación de los sistemas regionales de protección de derechos humanos es más bien para contextualizar y decir y reafirmar y mostrar que en el fondo los principios de protección de las personas migrantes son los mismos, la base es la misma, en todo lugar, porque en el fondo, ¿cuál es el fundamento acá? La dignidad humana. Y la dignidad humana es la misma aquí y en todos los demás sistemas. Entonces, por cierto que este capítulo introductorio, en el cual se incorpora este diálogo entre el sistema interamericano y el sistema europeo, puede dar pie a una publicación por sí mismo. Entonces, ahora es el momento en que la doctoranda tendrá que tomar las decisiones ya desde el punto de vista más bien estratégico de cómo divulgar los resultados de su investigación. Y como digo, perfectamente ahí el aporte, que hace el doctor Juan Jorge Faunde puede ser muy bien recibido, en el sentido de que podría ser perfectamente dos libros: un libro con la parte introductoria donde trate el sistema universal y los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, ahí le corresponderá ahondar en este tema del margen de apreciación, a lo mejor con más detalle, que ahí así lo tenía, pero lo tuvimos que sacar por un tema de página, si no ya llegamos a las 1000. Y después todo el tema del sistema de la Unión Europea propiamente tal, puede ser perfectamente un segundo libro o un segundo tomo. Ahora, también es importante desde el punto de vista metodológico comentarles el por qué se decidió sacar a los refugiados de la tesis. La verdad es que cuando nosotros partimos el trabajo con Glorimar, ella sí tenía incorporado a asilados y refugiados. Pero justamente dentro de esta lógica de poder ordenar las temáticas y de circunscribirnos en aquello que al momento de la divulgación fuera más claro para el lector, decidimos tratar solamente a los migrantes en general y asilados y refugiados dejarlos fuera, dado el estatuto particular y especial que ellos tienen, que de por cierto suma, y por eso aquí se hacen referencias, como decía Glorimar, a propósito del principio de no devolución, pero ciertamente ese es un tema que también podría dar pie a una investigación autónoma y separada. Por eso en el fondo se decidió sacar toda esa parte, que Glorimar también la tiene ya trabajada desde el punto de vista al menos internacional, que también podría sacar otro libro en materia exclusivamente de refugiados. O sea, lo que nosotros presentamos finalmente como tesis es un botón de muestra, digamos, bastante ordenado y equilibrado y estructurado, y en base a cómo podría hacer el enganche para hacer un aporte para el sistema chileno. Pero la verdad es que la doctoranda ha trabajado mucho más allá de lo que en la tesis misma que se entregó finalmente está escrito. Así que eso también es bastante meritorio. Para finalizar y no extenderme mayormente, quiero destacar que Glorimar ha sido una doctoranda muy responsable, muy disciplinada. Tuvimos una excelente relación, muy meticulosa, muy disciplinada, no solamente en la forma de trabajar, sino que también en la forma de comunicarnos. O sea, constantemente había una interacción
por lo tanto se agradece también la parte humana de este ejercicio, ¿no es cierto? Y felicitarla y abrazarla a la distancia. Estaba muy nerviosa ella, pero yo estoy totalmente tranquila en que toda su investigación ha sido muy buena. Gracias, tribunal, gracias, doctora Andrea Luca. Muchísimas gracias por tus palabras. Ha hecho un gran trabajo que se nota también, doctora Ingrid Díaz. Habiendo escuchado entonces a la doctoranda, habiendo formulado las preguntas y observaciones los miembros del tribunal y estando contestadas y habiendo escuchado también a la directora de tesis, corresponde que esta comisión evaluadora pase a deliberar para imponer una calificación al trabajo doctoral. Entiendo que nosotros tres tenemos que retirarnos para que se queden todos en este canal y nos vamos a retirar el doctor Baza y el doctor Faundes a otro canal separado para que podamos tener esta deliberación. Así que muchas gracias. No se vayan, ya regresamos en unos minutitos. Muchas gracias. ¿Andrea? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Hay un correo que te ha enviado... Magdalena, a las 9:15, 9:20, te envió un correo donde está el canal indicado al cual tenemos que ir. Ok, que yo cerré mi correo para que no hubiera interferencia, que lo abro y me conecto. Okay. Perfecto. La invitación para el otro canal la hizo Francisca, deben tener el correo de Francisca. Ah, fantástico, y si no los llamamos nosotros, quédense conectados, o sea, salen de esta reunión y los llamamos nosotros a la otra reunión. Ok. Gracias. Volvemos en unos minutos. Gracias. Aprovecho para saludar a todos los que están presentes. Disculpen que no los saludé antes por mis nervios. Pero gracias por estar allí. Aquí veo los iconos de cada uno de ustedes que están presentes, así que muchas gracias. No, gracias. Gracias a ti. Hola, Lori, aquí estamos. Sí, ya te vi. Antemano, felicitaciones porque el resultado va a ser buenísimo, así que... Ojalá. Estábamos todos en silencio, pero estábamos presentes, sí, al menos en alma. Atención. Sí. Felicitaciones por llegar a esta instancia y felicitaciones también por la defensa. Veamos qué es lo que dice el tribunal. Sí, pero... vamos a ver qué dice. Sí. Al final ellos tienen la última palabra. No hay riesgo, así que por suerte. No hay. Debería haber un plus en la nota por defender en pandemia. Claro, debería. Una mención. Claro, mención honrosa. Eso ya tiene el 50%. Sí. De hecho, sí. Ahora Ingrid a sacar artículos, ¿no? A, digamos, a trozarla, sacar artículos y después el libro, indexado en el libro, ¿no? Eso es una decisión que tienes que hacer. Si es que prefieres fraccionar la tesis y sacar distintos artículos dependiendo de capítulos, o si prefieres publicarla directamente como un libro en su totalidad. Puede hacer una solución intermedia, dejar algunos capítulos para publicarlos como artículos y dejar el núcleo de tu tesis para sacarlo como libro, pero es una decisión que obviamente te compete a ti. Ah, ok. Yo pensaba que tenía que publicarla en su integridad, o sea, no la podría seccionar. No, es que es una decisión tuya, pero no, ya la publicación, pues, o sea, lo que hace la mayoría de la gente sensata es seccionarla, publicar indexado y tener... Es mucho más rentable. Porque sí. Los libros se demoran mucho. Es infinitamente más rentable. Sacar un libro potente. Entonces trata de estructurar los artículos que vas viendo como tu parte del libro. Entonces, cosa que no te requiere tanto trabajo, después efectivamente lo adaptas. Tampoco para que tengas problemas con las revistas, que sea exactamente igual el artículo, tampoco te lo van a dar. Bueno, ojo que no hay tanto problema en eso, pero lo adapta y saca el libro. Es una recomendación, o sea, no, gracias, de verdad, porque publicarlo, no sé qué pensará Ingrid, no. Claro, yo creo que el capítulo introductorio lo puede publicar por sí mismo como un libro, porque como es más descriptivo, y de eso al menos en Chile no hay. Claro. El derecho internacional migratorio. Buena idea.
Después conversamos. Ahora sí le voy a decir Ingrid, porque ya no es mi tutora. Marimar es muy formal. Terminemos esta fase, esperemos que dice el jurado y después la empiezo, con su permiso, la empiezo a tutear. Bueno, si me faltó comentar que no nos peleamos nunca, España, porque dicen que siempre el tutor con el doctorado se pelean en alguna oportunidad. Sí. Nosotros en España, y ahí bueno, tu director, el catedrático es Paco y Pepe, y siempre me acuerdo que los mexicanos, que eran muy diferentes, nos trataban Don Francisco, qué sé yo, Don José, qué sé yo, les daba ataque, o sea, era casi para ellos como un insulto. O sea, tú en los Alemania de Don de... te hacen una cruz, o sea, te dicen... En alemán es muy variable, en alemán es muy variable. Algunos profesores que te piden, oye, trátame tú porque vas a ser profesor, vas a ser doctor y ya nos tenemos que empezar a tratar de nivel igual intelectualmente y tú sabes más de tu tema de tesis que yo como profesoría, entonces trátame de tú. Y otros profesores, es que uno no se olvida de algún título dentro de los varios que tienen, te hacen la cruz porque ya son profesor, doctor, doctor, honoris causa, multiplex, tanto. Sí. Uno se olvida de uno... Sí, a mí se me olvidan ciertas cosas, Francisco, pero ahí lo realmente relevante es la habilitación, ¿no? El doctorado lo tiene mucha gente, pero la habilitación, sí, que es para hacer clases, es como el gran hito. En Alemania tú es un segundo doctorado que es un trabajo que es de mayor amplitud, no es tan específico como el doctorado, porque el doctorado se enfoca en un solo problema. La habilitación es un tema mucho más amplio. Por ejemplo, si quisiéramos hablar acerca de un tema doctoral, responsabilidad penal de las personas jurídicas. La habilitación es la culpabilidad organizacional o la culpabilidad colectiva, que es un tema muchísimo más amplio y mucho más dogmático. Y claro, para recién poder enseñar en universidades, investigar, adjudicarse fondos, uno tiene que tener la venia legendi, que es la venia para poder enseñar en universidades, que se obtiene con la habilitación, que es el segundo doctorado. Wow. No sé, y puede durar 2 años, 3 años, 5 años. Un segundo doctorado para el que le quedaron ganas con el primero. Para que el que con el primero quedó con gusto poco. Y también es divertido porque la célula de identidad eres doctor. Y en las casas ponen doctor. ¿Eh? Tú entras a una casa y en la parte de afuera dice doctor. Así es. De Carrat. ¿Eh? De hecho, en Lufthansa te piden el título. Tu documento de identidad dice doctor. Doctor. Si uno quiere volar en Lufthansa, te piden el título para poder llamarte con tu nombre cuando te van a atender al asiento del avión. Una cosa claro, loca, yo creo que es un poco mucho. Da hacia el doctor, o sea, hay una cosa, lo tienen asimilado como cultura, que el tipo que tiene un doctorado y lo tratan de acuerdo a eso. También, también por el esfuerzo que implica llegar a ese nivel. Entonces, de alguna manera lo reconocen. Sí. Wow. Sí. Bueno, el doctor es el único título. Cuando se eliminaron los títulos nobiliarios en Alemania, el doctor es el único título que se adjunta al nombre todavía, porque antes existía Francisco de Carrat, por ejemplo, de implicando la subdenominación geográfica. Eso se eliminó y es parte del apellido, pero el único título que todavía se preserva es el doctor, que es parte integrante del nombre. Y efectivamente, como dice Rodrigo, se modifica la cédula de identidad con eso. Un poco mucho quizás, pero... Sí. Pero bueno, ellos tienen una historia. Michelle, ¿y tú cómo hiciste? ¿Publicaste la tesis? La dividí. Y espero... sí, envié dos artículos que consideré que eran como lo más valioso. Y estoy a la espera de poder adaptar la versión completa para un libro. Después que salgan esos artículos, por cierto. La tuya también fue bien rescatar. Extensa, ¿no? Bueno, no tanto como escucho que fue la de Glorimar. La mía tenía 450 páginas, no sé cuántas tenía la de Glorimar. 512, pero por la bibliografía. Ah, ya. Sí, son más de 100 de bibliografía. Sí. No, pero igual, es que, o sea, de verdad que no la he leído y me gustaría porque, por obvias razones, ¿no? Es un tema que nos toca y que es ultra necesario. O sea, yo creo que tiene que publicar los artículos y buscar publicarlos en una de estas revistas que salga más rápido y que genere impacto, porque en Chile efectivamente no hay nada, es un tema buenísimo. Me imagino que sobre esto va la propuesta del fondo, ¿sí, no? Sí, algo allí con...
buscando líneas con el doctor Faundes, pero sí. Sí, ¿qué sí, han pensado? Pues de lo que él toca, lo que más me ha llamado la atención es el tema de la identidad cultural del inmigrante. ¿Cómo buscar un estándar de protección para la identidad cultural? Lo que me preocupa de eso es que no sé qué tanto interés tenga Chile en trabajar ese tema y si eso vaya a ser de interés para que lo aprueben. Estoy en eso, revisando, fundamentando y empezando a escribir. Ya hoy me dedico más a eso. Ya saliendo de esto, me dedico más a lo otro. Buen tema. Sí, lo cree. Sí. Porque tenemos, digamos, tenemos cierta inmigración yo creo que la gente, en la medida que siente que su cultura se respeta, el inmigrante se queda, si no, después se diluye, ¿no? Entonces, si uno respeta la inmigración haitiana con su cultura, también hay venezolanos, peruanos, argentinos, de alguna forma, claro, se integra más fácil porque somos latinoamericanos, entonces de alguna forma bien, no es lo mismo que, qué sé yo, ser un árabe en Alemania, sí. Porque nosotros somos igual, culturalmente. Pero sí hay pequeñas diferencias que se podrían, digamos, culturalmente, como desarrollar. De partida podríamos a bailar salsa, por decir algo. Recuerdo que mi amigo venezolano era una cosa impresionante, o sea, eso que bailar se movían así, ah, no, grandes vueltas ni nada, pero un ritmo que te prometo que... Y para mí, sí, por lo menos, es imposible, ¿no? Yo creo que estas venezolanas no son representación de eso, por cierto. No, ¿verdad? No sé, Glorimar, no, para nada. Tengo doble pie izquierdo. Jesús María Casal, decano de la Católica, digamos, Andrés Bello de Venezuela, un tipo con estadías postdoctoral en Hamburgo, en el Max Planck, un tipo, pero un lujo, brillante. Muy bueno. No, por eso siempre mantuve un nexo fuerte con Venezuela, porque a través de mi amigo siempre viajaba y siempre sabía cómo están y le tengo mucho aprecio, lo estimo mucho, a María Jesús. Así que siempre he mantenido, digamos, un conocimiento de cómo está Venezuela. De hecho, me tocó una vez viajar justo cuando habían dado el golpe a Chávez y fuimos a Antonio Tobar. Y por el camino íbamos escuchando la radio, ¿no? Y ahí hizo el despido a la gente de Copevesa. Entonces decía, señor Rodrigo Barcia, gerente de finanzas, usted está despedido. Y se tiró una lista de 200 sí. personas. ¿Ah? De 200 personas despidiéndolo uno a uno. Ese fue uno de los días negros de la historia. Claro. Yo le pregunto a amigos venezolanos, bueno, ¿y tú votaste algún momento por Chávez? Y dicen que sí, que votaron en su momento. Entonces... hay que tener cuidado con los movimientos de izquierda, porque hoy día el fascismo está en la izquierda, no está en la derecha. Y eso tenemos que empezar a asumirlo. O sea, la gente de izquierda de centro tiene que hacer la diferencia, ¿no? No es lo mismo cualquier izquierda. Digamos, no digo que toda la izquierda sea así. Estoy diciendo que en Latinoamérica tenemos problemas de fascismo de izquierda. Muy fuerte, o sea, muy marcado. Lamentablemente tuvimos los 70 fascismos de derecha, pero hoy día tenemos fascismos de izquierda. Entonces hay que hacerse cargo de ese tema, o sea, no podemos seguir pensando como en los 90, o sea, como estuviéramos en el año 90, que no, ya pasó eso, ya hay otra realidad en Latinoamérica. Ya, ese es un tema que a mí me parece muy interesante, que obviamente genera problemas en Chile, pero... Sí, es controvertido. Luego de eso, porque si no, el futuro puede ser bastante negro. Bueno, yo hoy mi idea es empezar hoy ya por lo menos he estructurado los objetivos, lo que quiero alcanzar con el proyecto y mi tarea ahora es empezar a desarrollarlo, fundamentar, plantear bien el problema, delimitar lo que se pretende con el postdoc y luego pasarlo con el doctor Faundes y que lo conversemos a ver qué opinión le merece, porque al final él se plantea como mi patrocinador. Entonces, pues, a ver qué... su opinión y... Claro, es muy bueno, muy bien. Y bueno, vamos a ver qué sale de eso. Yo creo que sí es atractivo para NID. Ahora, yo lo que recomendaría, sin ver nada todavía del fondo del tema, es el título. Escoge un título que sea atrayente. Yo creo que puede ser la identidad cultural por el tema
de la cultura antidiscriminación, que eso, de eso hace falta mucho. O sea, en normas podemos ir avanzando, en políticas públicas podemos ir avanzando, pero en definitiva, si uno no trabaja el tema de la identidad cultural, ahora uno lo ve con el tema de la discusión del proyecto de ley, que está muy exacerbado el tema de la discriminación hacia los migrantes. Todo este tema político, que en definitiva es la admisión o no admisión, o las provisiones de ingreso, ha estado generando mucha odiosidad a nivel local, digamos. Sí, yo creo que puede ser también el papel quizás de los medios de comunicación social, que a veces juegan en contra con esto de la prensa más amarilla. Sí, y bueno, también me he conseguido en la revisión documental que he estado haciendo muchos artículos, claro, desde un punto de vista antropológico, que al final no me van a servir mucho, pero por lo menos me han dado una idea del contexto de la identidad cultural, y hablan de cómo proteger a Chile para que Chile no cambie su identidad cultural con la inmigración. O sea, como que el que viene, pues me va a modificar. Y claro, eso es un tema que también es bueno revisarlo, ¿no? No ve cómo hago con negativo. Sí, cómo buscar un equilibrio entre el estándar. Sí. Yo me acuerdo que eso se vio en Chile, no sé la experiencia de ustedes, pero un poco había un resquemor dado por la educación con Perú, ¿no? Siempre nosotros con los vecinos. Y yo creo que producto de la migración de los 80, 90 cambió absolutamente la percepción de Chile en torno a Perú. Es un problema clásico, un temor muy, muy, muy propio de todos los procesos migratorios. Ahora, sí. Hay países que pueden estar más expuestos a ese riesgo que otros, dependiendo de los flujos del país del cual reciben y de las culturas que finalmente se terminan integrando. O sea, en Europa tiene un problema totalmente distinto porque los acervos culturales de las personas que llegan son totalmente distintos que de las personas que viven ahí. Y eso se refleja jurídicamente porque ellos tienen, obviamente, una inmigración de países que no solamente tienen otra lengua, sino que tienen otra religión, otra cultura, otro sistema político, incluso. Sí, las diferencias son más marcadas. Son mucho más marcadas y allá tienen problemas incluso en materia penal, por eso lo he estudiado un poco, en cuanto a los bienes jurídicos protegidos y los valores esenciales de los sujetos que cometen los delitos. Por ejemplo, temas de venganza de sangre, por ejemplo, vendetta. Por ejemplo, el valor de la mujer y el respeto que merece la dignidad humana en cuanto a la mujer, el especial estatuto de protección que tiene que existir, la situación de la familia, el tema del doble matrimonio, el tema de la bigamia. ¿Cómo se puede sancionar, por ejemplo, la bigamia? El asunto religioso. Exacto. En Europa, por ejemplo, se tiene un principio de matrimonio unitario, igual que en Chile. Pero llegan personas que vienen con un concepto totalmente distinto en el cual la bigamia es aceptada, y no solamente aceptada, sino que incentivada. Y tiene un problema penal en el sentido de cómo podemos sancionar a alguien en base al principio de culpabilidad y reprocharle a alguien que está realizando un delito que piensa que es correcto, justo y necesario de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus convicciones más íntimas. Entonces, en ese caso, existe un problema muchísimo más acentuado del que pudiese existir aquí en Chile, donde las culturas son muy similares y de hecho tenemos un tronco común indiscutible. Y hoy en día es probable que las conductas sean iguales, si bien no idénticas, pero al menos iguales. Entonces, proporción en cuanto a la identificación de este problema, porque otros lo tienen infinitamente más grande y un problema de verdad aquí en Chile es un temor más que un problema, creo yo. De hecho, cuando uno sale, tus mejores amigos son argentinos, peruanos, venezolanos. Cuando sale, tú te haces... Digamos, si te mueves en Alemania, yo conocía, cuando estuve ahí, bueno, generaba vínculos con personas latinoamericanas porque nos reíamos de las mismas tonteras, teníamos el mismo humor, el doble sentido. Era muy agradable. Ahí te das cuenta, en realidad, que hay una cierta identidad, que no pensamos ni como los alemanes, ni como los ingleses, un poco como los españoles, pero ni tanto tampoco. Una cosa divertida de los españoles es que, a pesar que son divertidos, pero no tienen el doble sentido. Es una cosa increíble, son tan así que no, el doble sentido no lo tienen. Entonces, tú lo echas de menos. O sea, cuando yo me topaba con un argentino que hablaba mucho el doble sentido, era,
Y los españoles se divertían mucho con nosotros porque, claro, hablábamos en doble sentido y ellos caían, de repente caían, te fijas, caían como de repente, decían, ¡ah! Y se, los alemanes también tienen mucho doble sentido, ¿no? Sí, así es. No, de hecho tienen bastante doble sentido, pero un poco más tosco, un poco más burdo, no tiene la fineza que uno utiliza acá con el doble sentido, allá es muchísimo más... Y uno ya empieza a arrugarse un poco con el doble sentido que utiliza. Yo hace unos tiempos estuve en Italia y me sentí como en casa, francamente, porque todos hablaban doble sentido, me estafaban con el vuelto, los trenes no andaban, andaba todo a media. En Italia media, todos gritaban en público. En el sur, ¿eh? En el norte son muy germanófilos. Sí, de hecho, pero Roma del sur es medio complejo, porque todos hablaban al mismo tiempo, todos gritaban y me sentí como en Chile, en realidad. Yo me acuerdo que fue una agencia de viaje que estaba en Hamburgo y quería ir a Roma. Y la niña me dice, pero ¿cómo vas a viajar a Roma como que fuera Saigón? Te prometo que... Y yo no entendía por qué. Y cuando llegué a Roma, claro, pasaba por los cruces amarillos, los autos casi te atropellaban. Me estafó. El hotel tampoco era lo que... O sea, todo un desastre. Y ahí entendía a los alemanes. O sea, eso para un alemán es la locura. O sea, no... Imposible. O sea, Voten no es famoso. O sea, todo está prohibido, todo ordenado. Oye, está dura la deliberación. Sí, está demorado mucho. Nerviosa. A lo mejor se demoraron en conectarse en la sala, así que. No creo, no. De hecho, De hecho, para calma, nosotros tenemos. Yo también trabajo como director del magíster en Derecho y lo que estamos ahora en la etapa es principalmente de tesis. Entonces hemos hecho varias defensas en este mismo formato. Para tranquilidad, todas las defensas han salido súper, por lo menos en el magíster. Nunca la técnica o nunca Teams ha conspirado en contra de la defensa. Así que no te preocupes que es perfectamente normal este procedimiento que estamos haciendo. Y en segundo lugar... En la sala de deliberación de repente se extiende un poco más porque alguno demora en conectarse o de repente se empieza a conversar acerca del contenido y los mismos profesores empiezan a pelear entre sí en cuanto a alguna postura, así que muchas veces no es que estén... Sí, los profesores a veces son un poco autorreferentes y nos empezamos a enfrentar entre nuestras concepciones acerca de un determinado problema que tú destacaste, así que a veces la pelea... Es a propósito de ti, pero es entre ellos, no es sobre ti. Claro, decía la nota en 5 minutos y el resto... Probablemente la decisión ya la tomaron, ahora están discutiendo acerca de algún otro tema de tu tesis, en el cual uno publicó un artículo y el otro publicó una nota del diario y lo está destruyendo probablemente. Así que, no, igual les agradezco la conversa acá porque me ha hecho olvidarme un poquito de la discusión que está por allá. ¿Sigue nerviosa? No, ya no. Ya lo que se hizo, se hizo. La suerte. Anoche tuve la ventaja, mi papá me llamó y yo dije, papá, por favor, escúchame el discurso, dame tu opinión, tú que no sabes nada de esto. ¿Entiendes lo que hablé? Y me dijo, bueno, hubo muchos términos que dijiste que no entendí, pero sí está bien. ¿Y pero tu por papá, lo menos me ayuda, Lori, está en Venezuela? ¿Ah? ¿Tu papá está en Venezuela? No, él está en el norte. Trabaja allá en las compañías de como las mineras y esto, y pues está por allá por Calama. Lo tengas por acá. Sí. Gracias a Dios que está por acá y trabajando, porque a pesar de la crisis que hay ahorita, pues él ha conservado su trabajo y está bien. Eso es bueno. Sí, pues las mineras acá es absolutamente top. No, o sea, difícil que... se interrumpa la cadena de producción, ojalá. Sí. Uh-huh. Pero igual como él también es una persona mayor, mi papá tiene 67 años, no es viejo, pero para ser contratado acá así con esa edad es complicado. Y en su área, porque él es ingeniero. Tiene que ser muy bueno. Aquí, Sí, él dice que no, él es muy humilde, él dice, yo no sé nada, Glory, pero sí, lo llamaron y justo el día que se iba, ese día lo llamaron y él suspendió su vuelo y se fue allá a la entrevista y entró a trabajar. Y gracias a Dios, a pesar de los despidos que han ocurrido en estos días, pero de otro tipo de personal, pero él sigue allí en su trabajo.
Entonces él es mi asesor lego. Él es el que lee la tesis sin saber, él es el que, como no sabe nada, pues me es ayuda. Tremendamente necesario. Sí, necesario para saber si puede entender lo que yo estoy diciendo. Es súper necesario tener a una persona que sea lego o que no entiende mucho el tema y que se lea la tesis, porque precisamente uno se da cuenta si es que la tesis comunica o no comunica. Sí o no, ajá. Y esa visión de repente hace resaltar algunos temas, problemas que están escondidos, que están larvados en la tesis, y me dice, oye, pero ¿por qué esta cuestión es así? Y empezó, uy, pero tiene razón, no me había dado cuenta. Lo que le sonó raro a él, sí. A uno no le sonaba raro, pero el momento que lo dijo uno se dio cuenta y... Aunque cuando él lo leyó, ya mi tutor había hecho su trabajo, y de verdad que aquí, bueno, fue vital el trabajo de la doctora Ingrid con esto, porque bueno, cuando yo presenté el proyecto hubo mucha crítica de dispersión en el proyecto, y el trabajo inicial fue volver a organizar todo eso, estructurarlo, y ahí el mérito es de la doctora Ingrid, y de verdad que gracias por la ayuda. Si no, yo creo que no sé si hubiera podido... Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Si con otro tutor, si con otro, pero sé que con la doctora Ingrid llegamos a buen término gracias a ese trabajo. Y ya luego mi papá lo que hizo fue revisar comas, puntuaciones, eso, pues ese tipo de detalles que... Y todavía sí estoy revisando nuevamente porque ahora leyendo vuelvo a conseguir, ¡ay, por aquí me falta una coma, se va a dar cuenta el jurado! ¡Ay! Entonces todavía yo estaba estresada con ese tipo de detalles, ¿no? Y que habrá que seguir revisando. Pero tú viste que eso fue una de las cosas positivas que destacaron, el tema de las tablas. Sí. Ajá, de hecho, el tema de las tablas fueron varios meses de trabajo, me acuerdo. Y de hecho, las primeras tablas fue como, no, hacerlas todas de nuevo. Sí. Yo creo que fue la única vez que Gloria Martin venía muy contenta, tablas, feliz. ¿No? Y yo le encontré pues... todo malo y se fue tan triste ese día. Yo tampoco me acuerdo de esa vez. No, porque yo esa vez, cuando yo hice esa primera vez las tablas, les comento que yo dije, esto está súper genial, voy a la reunión con Ingrid y esto me va a felicitar. Hay ropa tendida, cuidado. Ah, okay. Nosotros nos vamos a arrestar, ¿eh? Ok. Así es. Tal vez una pequeña cosa, Andrea, no sé si tú les dirás que va a llegar un correo para que firmen el acta, porque la universidad es bien cuadrada en eso, que yo les pediría, por favor, que lo contesten. Esperen, se los decimos especialmente a... Esperen un minutito, que no logro ver... entró, Jaime no entra todavía, así que esperen un minutito. Rodrigo, que... ¿esa firma puede ser digital casera? Pregunté con, ¿ya? Digamos, con Mayerlin, y me dice que electrónica, así que no va a haber ningún problema. La supone, definición de electrónica tiene una definición jurídica. Te la generan y tú das un clic y es una firma. Ya. Electrónica, ya. En fin. Sí, tengo entendido que sí. Yo no lo he visto funcionar antes. En otro lado sí, por ejemplo, la academia lo ocupa, ¿sí? pero me da la impresión que es el sistema. ¿Ah? Sí. Pero el tema es que estén atentos para que el correo ojalá lo despachen, porque nos tienen encima que quieren... ¿Ah? Bueno, sí. Si se aprueba, por supuesto, si se aprueba. No. Bueno, vamos a ver. Aguarden un minutito que no veo que pueda entrar. Jaime todavía no entra al grupo. ¿Quieres que le mande un WhatsApp, Andrea? No, para mí no, debe estar con problemas porque cortamos la otra reunión y tenía que... Yo lo estoy llamando, supongo... no sé si Francisca está por allí y nos puede ayudar, o hay algo que tenemos que hacer para... Supongo... Hola, sí, no, tiene que volver a la reunión nomás donde estaba en el calendario. Ok, entonces si podés, Rodrigo, le avisas por WhatsApp que vuelva por el calendario, que busque la misma reunión en la cual estábamos, que la va a tener allí expuesta. Ya le estoy escribiendo. Fantástico. Y ahí está. Vos lo estás escribiendo. Acá, ahora sí. Ahí está. Volvió. Ah, y ahora sí. Estamos, perdón. No encontraba el correo, perdón. Uy, pobre. Y nosotros estamos tratando de llamar aquí. Me silencio, me autocensuro. No hay problema, están todos, bueno, muchas gracias por la espera y damos disculpa a la demora,
Queremos entonces pasar al cierre de este acto formal y solemne y comunicarle, Glorimar, que su tesis y su trabajo doctoral ha sido calificado con un 6,7 por la comisión evaluadora. Queremos felicitarla, es un gran trabajo que ha hecho y aquí hemos nombrado a Jaime para que pueda comentarle, hacerle algunos comentarios más específicos de por qué específicamente esta calificación. Jaime, adelante. Gracias, Andrea. Bueno, Glorimar, felicitaciones primero que todo. Llegar, como le decía al principio, llegar a este punto es muy complejo, muy difícil. Hay costos familiares, económicos, emocionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, sortear todo este proceso de manera exitosa, como lo ha hecho usted, es siempre una muy buena noticia, ¿verdad? Así que nada, primero que todo, felicitaciones a usted y a la profesora, ¿verdad?, por el trabajo que han hecho en la investigación. Transmitir algunas ideas que justifican un poco la evaluación. Primero, señalar que el trabajo que hizo de recopilación de fuentes, sistematización de jurisprudencia, etcétera, etcétera, es realmente extraordinario, ¿verdad? Es un muy buen trabajo, muy bueno, donde la coherencia que usted consigue en torno a los tres ejes de la investigación, ¿verdad? La prohibición de tratos inhumanos degradantes, la vida familiar y la protección del debido proceso, informa la tesis en su conjunto, y eso yo creo que le da un valor muy significativo al trabajo que se hizo. Lo que faltó para el 7 es que a juicio nuestro había mucho material para una contribución, para una mayor contribución en términos de originalidad, para la solución que usted, para la solución al problema que usted identificaba con la legislación chilena. Quizás desde la perspectiva del enfoque en derechos humanos, quizás desde los vacíos que eventualmente podría generar la propia aplicación de la jurisprudencia internacional, pero creemos que ahí podría haber habido como un paso un poco más atrevido, de mayor innovación, quizás de mayor creatividad de su parte, que ciertamente yo creo que puede ser un desafío súper interesante a abordar en el libro, ¿verdad? Porque efectivamente este es un material que debiera estar a disposición de la comunidad académica, y yo creo que usted está en un muy buen pie para llevar adelante esa reflexión, donde podamos ver a la investigadora que hay detrás de la investigación, ¿verdad? Porque de verdad que el trabajo está muy bien, está muy bien logrado. Eso serían los comentarios, Glorimar. Muchas felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, profesor Baza. Juan Jorge, si quisiera agregar algo. No, solamente felicitar, me sumo a lo que dice Jaime, y complementaría yo quizás un punto más bien para lo que viene hacia adelante, y algo que debatimos. Yo creo que en esa idea de una perspectiva crítica, aunque tengo claro cuál era el marco que se propuso, ¿no? Y el marco, se propuso un marco, se desarrolló una investigación y se informó, me parece que la licitud de la detención, la legitimidad, dependiendo del punto de vista que lo miremos, no debe ser un punto que uno se salte. Especialmente cuando se está haciendo un análisis crítico desde una perspectiva de derechos humanos, desde un enfoque que tiene la tesis, y yo creo que debiera haber un poquitito más de fuerza y quizás el desafío hacia adelante tenga que ver con aquello, ¿no? Solamente eso, pero para poder llegar a ese nivel, insisto, de pedirle un paso más, había que haber construido un edificio y ese edificio se construyó. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, habiendo calificado a la doctoranda, se da por culminado este acto oral, público y solemne, y agradeciendo nuevamente a las autoridades la presencia de ustedes, al profesor Baza, al profesor Faúndez, a Glorimar, sinceras felicitaciones, festeje mucho porque es lo que corresponde. También quiero agradecer la presencia de las autoridades del doctorado, de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, que también nos han acompañado esta mañana, a los colegas también del instituto que han estado presentes. Y bueno, muchas gracias y bueno, ojalá que esto es el inicio de un tiempo excelente para ustedes, Glorimar, que así sea. Así que muchas gracias. Felicitaciones.
Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Chao. Estén bien. Felicidades, Glorimar. Un abrazo. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Glorimar.